El tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este miércoles 26 de abril de 2023. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna. El canal de baja presión atmosférica ahora se desplaza hacia la vertiente oriental de nuestro país, es decir, hacia los estados de Tamaulipas y de Veracruz, mostrando su mínimo valor en el sur de los Estados Unidos de América. Y estos efectos están reforzando la entrada o flujo de aire marítimo tropical precisamente hacia el territorio veracruzano, dando lugar a un miércoles, pero también a un jueves con tiempo bochornoso, con temperaturas que en general en el norte de Veracruz estarán alcanzando valores entre los 31 y los 33 grados a la sombra, en la costa central y la costa sur, entre los puertos de Veracruz y de Coatzacoalcos, con temperaturas en 32 a 34 grados, en la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, Cozamaloapan, Tres Valles, con temperaturas en 37 a 39 grados y sensaciones térmicas en 43 y 44 grados y en regiones montañosas en Córdoba, Orizaba, Fortín, Huatusco, en Jalapa, Coatepeji, Coteocelo, con temperaturas entre los 27 y los 29 grados, sin descartar 30 y 31 grados para la zona de Córdoba. Cielo despejado a parcialmente nublado, con vientos en el litoral del este y sureste, moderada intensidad, 25 a 35 kilómetros por hora, algunas rachas en los 40 kilómetros por hora y vientos del sur para zonas serranas con velocidades en 20 a 30 kilómetros por hora. Se mantiene el pronóstico para que en el transcurso del jueves esté ingresando otra débil línea frontal a la porción noroeste del Golfo de México, pero sobre todo será durante el viernes y el sábado cuando esté propiciando rolación de vientos al norte y al noreste en la costa veracruzana con rachas frescas en 40 a 45 kilómetros por hora, sin descartar 50 kilómetros por hora en la línea de costa comprendida entre los puertos de Veracruz y de Coatzacoalcos. Y para el día 29 y 30 de abril, ya para cerrar el cuarto mes del 2023, se prevé más deslizamiento de aire boreal hacia el Golfo de México, lo que mantendría la condición de vientos del norte. Aún con estos efectos, no habrá notable o marcado descenso de las temperaturas. Un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este miércoles 26 de abril, recordándoles que el tiempo también es noticia.